y de tanto treque treque te va a salir. Te voy a romper. Te voy a romper. Y cuando vos lo dispongas te vas a comer. Te voy a romper. Te voy a romper. Y cuando vos lo dispongas te vas a comer. Programa de televisión conducido por una señora tipo Susana Jiménez, ¿no? Y el invitado del día era un hombre de campo que él decía que había descubierto la verdadera teoría del mal de la vaca loca, que muy poco se sabe en el problema del mal de la vaca loca. Entonces, bueno, lo presentan al tipo, adelante caballero, y dice, ¿qué hacemos acá? Bueno, dice el hombre de campo, yo he descubierto el mal de la vaca loca, sí, y bueno, le voy a dar un par de datos para que usted entienda la teoría del mal de la vaca loca. En primer lugar, tenga en cuenta que usted... por ejemplo, la vaca se aparea con el toro una sola vez al año. Sí. Bueno, en segundo lugar, tenga en cuenta que a la vaca en el campo la ordeñamos 4 veces por día. Sí. ¿Y cómo? Y si a vos te manoseo las tetas 4 veces al día y te garcho una sola vez al año, ¿cómo no te va a volver loca? Y eso me refiero, madre que te pasa.